Prabhupada. Él construyó una casa en la cual el mundo entero puede vivir. Por Sapswarup Das Goswami. Capítulo 4. En cada ciudad y pueblo. Segunda parte. Los devotos se encontraban regularmente con John y Yoko. Aunque originalmente se interesó en una relación de negocios, a John le agradaban los devotos, pero sus amigos le aconsejaron que no se metiera con el Swami y su grupo. Así que permaneció distante. Y Ishanadas dice unas palabras. Yo estaba trabajando en la cocina y John estaba sentado al piano. Él tenía un piano en la cocina, un piano vertical muy grande, con todo el barniz removido, solo la madera desnuda. Y así estaba sentado al piano tocando Hare Krishna. El hombre era verdaderamente un gran músico y tocaba Hare Krishna de todas las formas musicales posibles. Música folclórica o música clásica o rock and roll o lo que fuera. Pasaba como quería, de un estilo a otro, siempre cantando Hare Krishna. Era algo muy natural para él, y uno podía darse cuenta de que era un genio musical. De esta manera, él me estaba entreteniendo, y era obvio que verdaderamente él lo estaba disfrutando. Bueno, mientras estaba tocando el piano con gran vigor y entusiasmo y cantando Hare Krishna, su esposa, Yoko Ono, apareció en camisón o algo así y le dijo con un tono angustiado, «Por favor, John, tengo un terrible dolor de cabeza». ¿No puedes dejar de tocar esa clase de cosas y subir conmigo? George era diferente. Estaba atraído a Prabhupada. Cuando uno de los devotos le preguntó, ¿por qué de todos los Beatles solamente tú estás interesado? George contestó, es mi karma. Una de las cosas de mi signo es el aspecto espiritual. George Harrison dice unas palabras. Prabhupada aparecía como... yo pensaba que iba a ser. Yo sentí una mezcla de temor y reverencia cuando lo iba a conocer. Eso fue lo que me gustó después de haberlo tratado más. Sentí que él era más bien como un amigo. Me sentía a gusto. Me sentía mucho mejor que al principio, ya que antes no había sido capaz de entender lo que él estaba diciendo. Además de no saber si era demasiado mundano para siquiera permanecer allí. Pero después, me sentí menos tenso y mucho más a gusto con él. Y él siempre fue caluroso en su trato conmigo. No me hablaba de manera diferente que a los demás. Y siempre estaba hablando solamente de Krishna, no importando quién estuviera con él. Cuandoquiera que uno lo veía, siempre era el mismo. No era como si un día mandara a cantar el mantra Hare Krishna y al día siguiente dijera, oh no, me equivoqué. Él siempre era el mismo. Verlo era siempre un placer. Algunas veces pasaba a verlo sin haber hecho planes para ir, pero pensando que mejor iba porque debía hacerlo, y siempre me despedía sintiéndome muy bien. Me daba cuenta de que se estaba interesando personalmente en mí, y siempre fue un placer ir a verlo. George se sentía atraído hacia Krishna y le gustaba cantar. Incluso antes de conocer a Prabhupada, ya sabía algo de Krishna que había aprendido de Maharishi Mahesh Yogi, de la autografía de Paramahansa Yogananda y de sus viajes a la India. Pero las enseñanzas de Prabhupada en particular le dieron la impresión de que el Señor Krishna era la verdad absoluta, el origen de todas las cosas. George sigue hablando. Prabhupada
me ayudó a comprender la forma multifacética de acercarse a Krishna, como el prasadam, por ejemplo. Creo que el prasadam es una cosa muy importante, aun si eso es solamente un truco. Como dicen, la manera de llegar al corazón de un hombre es por su estómago. Bueno, aunque sea esa, la manera de llegar al alma de un hombre funciona. Porque no hay nada mejor que haber estado bailando y cantando, o solamente sentado y platicando, y de repente que te den algo de comida. Es como una bendición, y aprender a tocarlo a él o a probarlo a él es un momento importante. Krishna no es limitado, y yo me sentía conmovido solo tener a Prabhupada ahí, vertiendo toda esta información. Es que la mente es obstinada, pero todo eso es Krishna. Eso es todo lo que uno necesita saber. Todo es Krishna. Este mundo también es su energía material, la forma universal. Y en los libros de Prabhupada están esas ilustraciones que muestran a Krishna en el corazón de un perro y de una vaca y de un ser humano. Te ayudan a darte cuenta de que Krishna está dentro de todos. Aunque Prabhupada pudo haber estado enseñando un aspecto más elevado, lo que me llegó fue una comprensión mayor de cómo Krishna está en todas partes y en todo. Prabhupada nos explicó acerca de los diferentes aspectos de Krishna y nos proporcionó una meditación con la que se podía ver a Krishna como una persona en todas partes. Lo que quiero decir es que no existe nada que no sea Krishna. Prabhupada veía a George como un joven agradable y como un devoto de Krishna. De acuerdo con el Bhagavatam, no importa lo que una persona pueda hacer materialmente. Si no es un devoto y nunca menciona el santo nombre de Dios, no puede poseer ninguna virtud. Muchos swamis y yogis en la India, e incluso algunos que se consideraban a sí mismos Vaishnavas, no tenían entendimiento ni fe en los santos nombres de Krishna. Pero a George le gustaba cantar Hare Krishna y había puesto el santo nombre de Krishna en sus canciones, que eran tremendamente populares en todo el mundo. Así que él estaba sirviendo a Krishna a través de su música, y eso hacía una gran diferencia. Acá hay una carta. Si el señor George Harrison parece ser un muchacho muy inteligente y por la gracia de Krishna también es afortunado, en el primer día me vino a ver con John Lennon y platicamos como por 2 horas. Él quería platicar más conmigo, pero tenía que irse a ver a su madre enferma en Liverpool. Prabhupada también veía a George como un hombre rico y el señor Chaitanya les había instruido estrictamente a los devotos en la orden de renuncia que no se mezclaran con hombres mundanos. Pero el señor Chaitanya también les había enseñado que un devoto debía aceptar cualquier oportunidad favorable para propagar el proceso de conciencia de Krishna. Aquí hay otras palabras de Prabhupada. Si este muchacho coopera con nuestro movimiento, será un ímpetu muy bueno, porque después de todo, es un hombre muy rico. En la vida espiritual, se debe tratar con mucha cautela con estos hombres ricos. Algunas veces debemos tratar con ellos debido al trabajo de prédica. De lo contrario, el señor Chaitanya Mahaprabhu ha prohibido estrictamente que la gente consciente de Krishna se mezcle con ellos. Pero tenemos la instrucción de Rupa Goswami de que debemos aceptar cualquier oportunidad favorable que tengamos para difundir el proceso de conciencia de Krishna. Prabhupada trataba a George cautelosamente, pero lo animaba a cantar el nombre del Señor, a tomar su prasadam y a entregarle todas sus obras a él. George Harrison dice unas palabras. Prabhupada nunca me sugirió en realidad no hacer lo que estaba haciendo. Yo escuché que en diferentes ocasiones él le había dicho a los devotos que yo era un devoto mejor debido a mis canciones y a las demás cosas que yo estaba haciendo. Nunca me lo dijo a mí, pero siempre lo oí decir. Y lo bueno para mí era que no sentía que tenía que unirme a ellos de tiempo completo. Creo que todo se hubiera echado a perder si siempre me hubiera estado insistiendo. ¿Por qué no dejas de hacer esto, lo que estás haciendo, y te vas a vivir un templo o alguna parte? Nunca me hizo sentir diferente. Como si no estuviera efectivamente en el club. Él nunca fue así. Yo soy un devoto en ropas civiles,
Así es la cosa. Yo vi mi relación, como que debía ayudar cuando y donde pudiera, porque conozco gente en la sociedad. Es como cualquier persona medianamente decente. Uno nada más lo intenta ayudándose mutuamente un poco. Se sentía complacido conmigo porque todo lo que yo hacía lo hacía con ganas de ayudar. Y no me refiero solamente al templo de Krishna como tal, sino a cualquier cosa espiritual que hiciera, ya fuera con las canciones o con cualquier otra cosa. Le daba gusto. Siempre era amistoso. Él siempre estaba cantando y a veces me lo decía, que cantara todo el tiempo, o tanto como pudiera. Pienso que una vez que uno hace eso, se da cuenta de que el canto es beneficioso. Hay algunos gurús que andan por ahí creyéndose que ellos son eso, pero Prabhupada decía, yo soy el sirviente del sirviente de Krishna, que es verdaderamente lo que es. Él no decía, yo soy el más grande, ni yo soy Dios, ni nada de eso. Con él, el contexto era solamente un sirviente. Y a mí me gustaba mucho eso. Creo que eso es parte de lo espiritual. Mientras ellos saben más, entonces en realidad más se dan cuenta de que ellos son sirvientes. Y mientras menos sepan, más se piensan que en realidad son el regalo de Dios para la humanidad. Así que, aunque él era obviamente un individuo muy poderoso y muy avanzado espiritualmente, siempre conservó esa humildad. Y pienso que esa es una de las cosas más importantes, porque uno aprende. Más que de todas las palabras que él pudiera decir, uno aprende realmente de su ejemplo, de cómo vive y de lo que hace. Prabhupada con su gente y John y Yoko con la suya formaban una combinación extraña. Dos días después de que Prabhupada llegó a Tinterhurst, John y Yoko habían volado a Canadá para actuar con la Plastic One Band en el Festival de Reaparición del Rock and Roll en el estadio Varsity de Toronto. En octubre, John y Yoko habían grabado el Waiting Album y comenzando a trabajar en una película, Circo de Rock and Roll, y John había grabado Cold Turkey, Pavo Frío. A pesar de que John era generalmente tímido, los devotos que estaban trabajando en la casa principal se habían dado cuenta de que era todo corazón y generoso con sus posesiones. Invitó a los devotos a que se quedaran permanentemente en Tinterhurst y su hacienda. Dijo que todo lo que tenía lo iba a compartir con ellos. A la larga, Prabhupada y sus discípulos se fueron, pero sus pláticas con John en Tinterhurst quedaron reflejadas en una canción que John escribió en esa época, Karma Instantáneo, Instant Karma. A pesar de que las habitaciones de Prabhupada no estaban terminadas y que la renovación del templo hacían del número 7 de Bury Place un lugar ruidoso y turbulento, Prabhupada decidió mudarse ahí. No me siento apegado a un apartamento cómodo, dijo. Mi apego es vivir en asociación con los devotos. Se estaba mudando al templo en un momento en que las ventas del disco habían bajado y los devotos estaban teniendo que comprar las provisiones poco a poco, cuando quiera que conseguían dinero. Sin embargo, con Prabhupada viviendo con ellos y supervisando su trabajo, se sentían satisfechos. Un día llamó por teléfono un tal señor Doyle, que representaba a una gran sociedad hindú en Londres. Había oído que los devotos querían unas deidades de Radha y Krishna, y él tenía un par que quería donarles. Cuando Prabhupada supo la noticia, envió a Tamal Krishna, a Mukunda y a Simasundar a la casa del señor Doyal a ver las deidades. Radha y Krishna eran de mármol blanco y medían como 1 metro. Nunca antes los devotos habían visto deidades tan grandes y les ofrecieron sus reverencias. Cuando regresaron al templo y se lo contaron a Prabhupada, les dijo, «Llévenme allá inmediatamente». Srila Prabhupada, acompañado por Syamasundar, Mukunda y Tamal Krishna, llegó en una camioneta a la casa del señor Doyal. Prabhupada entró a la sala y se sentó. Las deidades, cubiertas por un paño, estaban sobre una mesa en un rincón. Tamal Krishna las iba a descubrir cuando Prabhupada no se lo permitió. «No, está bien». Prabhupada se sentó
y habló con el señor Doyal, preguntándole acerca de su trabajo y de qué lugar de la India era. Y luego conoció a la familia del señor Doyal. Prabhupada y su anfitrión charlaban mientras los devotos escuchaban. «Swamiji», dijo finalmente el señor Doyal, «quiero mostrarle mis deidades». «Sí», le contestó Prabhupada, «las voy a ver después». Prabhupada comenzó a hablar acerca de su misión de propagar el proceso de conciencia de Krishna. Y después de un rato, el señor Doyal nuevamente le pidió, «por favor, observe estas deidades». Y caminó hacia el rincón y destapó a Radha y Krishna. «¡Oh, sí!», Prabhupada dijo, juntando sus manos respetuosamente. El señor Doyal le explicó que él había ordenado a las deidades de la India para su propio uso, pero en el viaje un pedacito del dedo de Radharani se había quebrado. Por lo tanto, de acuerdo a la tradición hindú, las deidades no se podían instalar. «Tamal Krishna», dijo Prabhupada, «ve qué tanto pesan estas deidades». Tamal Krishna puso una mano bajo la base de Radharani y la otra alrededor de sus hombros. Levantándola, dijo, «no pesa mucho». «Siamasundar», dijo Prabhupada, «ve qué tanto pesa Krishna». Las deidades eran realmente pesadas para que las cargara un solo hombre, pero los devotos comprendieron la intención de Prabhupada. «No está mal», dijo Siamasundar, levantando a Krishna unos centímetros de la mesa. «Sí», dijo Prabhupada, conclusivamente, «creo que está bien, vamos a llevárnoslas, tenemos nuestra camioneta». Y repentinamente Prabhupada estaba saliendo con sus discípulos detrás de él, cargando cuidadosamente a Radha y Krishna. Prabhupada le dio las gracias al señor Doyal. «Pero Swamiji, Swamiji», protestó el señor Doyal, que no estaba preparado para esta salida repentina. «Por favor, nosotros vamos a hacer los arreglos para llevarlas, nuestra sociedad las llevará». Pero Prabhupada ya estaba fuera de la puerta, dirigiendo a sus hombres hacia la camioneta. «Por favor, espere», insistió el señor Doyal. «Primero tenemos que arreglarlas, luego se las puede llevar». «Tenemos un experto», dijo Prabhupada. «Él puede arreglar estas cosas». Prabhupada le estaba asegurando al señor Doyal y al mismo tiempo dirigiendo a sus discípulos. Abrió la puerta de la camioneta y Siamasundar y Tamal entraron lentamente, colocando cuidadosamente a Radha y Krishna en el interior. Tamal Krishna se hincó en la parte trasera para asegurar a las deidades, mientras Siamasundar se subió al asiento del chofer. «Ahora conduce», dijo Prabhupada, y salieron en retirada, mientras Prabhupada le sonreía desde la ventanilla al señor Doyal y a su familia, que estaban parados en la acera. Siamasundar había avanzado unas cuantas cuadras cuando Prabhupada le pidió que detuviera la camioneta. Volteándose en su asiento, Prabhupada comenzó a ofrecer oraciones. «Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami». Miró largamente a Krishna, que era blanco con un ligero tinte azuloso, y a la exquisita Radharani en blanco, que estaba a su lado. «Krishna es tan bondadoso», él dijo, «que él ha venido así». Entonces le pidió a Siamasundar que continuara manejando despacio hacia el templo. Cuidadosamente Prabhupada supervisó a sus discípulos subiendo a las deidades al segundo piso. Los devotos estaban asombrados y felices de ver a Prabhupada en un estado tan animado e intenso, trayendo a Radha y a Krishna a su templo. Hizo que pusieran a las deidades en una sección separada por una cortina de su propia habitación y luego se sentó en su escritorio. Siamasundar había terminado casi todo el altar, excepto el altar para el señor Jagannath y el dosel que iba sobre el trono de Radha y Krishna. Tanto el dosel como el altar del señor Jagannath estaban sostenidos por cuatro columnas de madera muy pesadas de más de 2 metros de alto. Dos columnas traseras iban a sostener una losa de mármol para que separaran ahí las deidades de Jagannath, y dos columnas al frente sostenían ahora el gran dosel del terciopelo de Radha y Krishna. Las columnas eran grandes y pesadas. Siamasundar las llamaba columnas de patas de elefante. Las columnas ya estaban en el altar,
aunque se llama Sundar, no había tenido oportunidad de fijarlas. El día anterior a la instalación, Siamasundar se desplomó, exhausto, en el piso de arriba. En el día de la inauguración, muchos invitados, especialmente hindúes, llenaron el templo, respondiendo a volantes y anuncios. Apple Records proporcionó un florista profesional que decoró el lugar con arreglos florales. Un equipo de la televisión de la BBC estaba listo para filmar la celebración en videotape. Mientras la mayoría de los devotos celebraban el kirtan, detrás de una cortina del otro lado del templo, Prabhupada bañaba a Radha y a Krishna. El plan era que después de la ceremonia del baño se iban a poner a las deidades en el altar y Yamuna las iba a vestir. Una vez que estuvieran vestidas y en sus tronos, se iba a abrir la cortina para que todos los invitados pudieran ver a Sri Sri Radha y Krishna. Prabhupada iba a hablar y luego todos celebrarían. Pero debido a un descuido de Siamasundar, la instalación casi fue un desastre. Prabhupada había acabado de bañar a las deidades y se las había colocado en el altar de mármol, cuando de repente las columnas de patas de elefante se tambalearon. El dosel que estaba sobre las deidades comenzó a caerse. Prabhupada, al ver el peligro, brincó al altar y detuvo las pesadas columnas en una fracción de segundo. Con gran fuerza detuvo los dos pilares del frente de su lugar. «¡Quiten esto de aquí!», gritó. Mientras los brazos de Prabhupada protegían a las deidades, los hombres quitaron el dosel y luego, de dos en dos, los hombres se llevaron los pilares. Las deidades permanecieron ilesas. Mientras Prabhupada estaba detrás de la cortina rescatando a Radha y a Krishna, del otro lado de la cortina estaban los invitados y los reporteros esperando poder ver a las deidades. Sin darse cuenta del problema, los invitados solo vieron a algunos hombres que salían de detrás de la cortina, cargando unos pilares grandes y un dosel. Las cámaras de la BBC comenzaron a filmar los pilares y el dosel cuando salieron de detrás de la cortina, pensando que era parte de la procesión ceremonial. Los pocos devotos que estaban detrás de la cortina con Prabhupada estaban asombrados, pero no había tiempo para disculpas ni consideraciones. Mientras Yamuna vestía a las deidades, Prabhupada la apuraba. Cuando por fin todo estaba listo, Prabhupada abrió la cortina principal, dejando ver las formas llenas de gracia del señor Krishna y de Radharani al templo lleno de invitados. Un devoto comenzó a ofrecer ártik, mientras Prabhupada, usando un chadar color azafrán y con una guirnalda de claveles, estaba de pie hacia un lado, mirando a Radha y Krishna respetuosamente como el venerador y protector de ellos. Esta era la culminación de muchos meses de esfuerzo. En realidad, años de planeamiento habían precedido a esta ocasión auspiciosa. Hacía 100 años, Bhaktivinoda Thakur había esperado el día cuando el proceso de conciencia de Krishna llegara a Inglaterra. Y Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati también lo había deseado. Ahora que un templo autorizado de Radha y Krishna estaba predicando el estado de conciencia de Krishna en Londres, era una ocasión histórica para el vaishnavismo gaudiya. Un pedido frecuente y antiguo de los acharyas anteriores, por fin, se había cumplido. Prabhupada les envió invitaciones a varios de sus hermanos espirituales en la India. Ninguno de ellos pudo asistir, por supuesto, pero por lo menos debió haberles dado gusto saber que este sueño de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati se había cumplido. Prabhupada tenía 73 años de edad. Ya había abierto 21 centros en 3 años. Recientemente les había dicho a algunos de sus discípulos que deberían tratar de formar un comité administrativo para ISKCON, que lo revelara a él de la administración y le permitiera concentrarse totalmente en la presentación de los textos sobre el proceso de conciencia de Krishna.
Estos textos se podrían introducir por todo el mundo, en los hogares, escuelas, universidades, para el beneficio de todos. Sería en tales textos que él viviría. Dijo que no sabía cuánto tiempo le quedaba en este mundo, pero que quería continuar sirviendo y tratando de complacer a su Guru Maharaj vida tras vida. Sin embargo, a pesar del deseo de Prabhupada de retirarse del trabajo activo y absorberse en escribir libros, aquí estaba instalando las deidades en un templo nuevo y protegiéndolas del descuido de sus discípulos. Si él no hubiese estado presente, la celebración hubiera sido un desastre. Tantos discípulos que trabajaban mucho y todavía necesitaban su dirección personal. ISKCON estaba comenzando a crecer. Prabhupada no quería abrir solamente unos cuantos templos, sino cuanto menos 108. Sus viajes por el mundo y la impresión de sus libros estaba apenas comenzando. Y como todo lo demás, el número de discípulos también aumentaría. El prestigio de su movimiento aumentaría y con él la oposición de los ateos. El proceso de conciencia de Krishna estaba creciendo y Prabhupada estaba al frente. Veo que todo brilla a mi alrededor, decía. Esa es la gloria de Krishna. Él se consideraba como un sirviente de su maestro espiritual. El futuro brillante estaba en las manos de Krishna. El día de la salida de Prabhupada de Londres, distribuyó algunos de sus efectos personales entre sus discípulos, tales como suéteres y bufandas. Luego bajó solo al templo a ver a las deidades. Les ofreció reverencias completamente postrado en el piso durante un largo rato y luego se puso de pie mirando a Radha y Krishna. Yamuna dice unas palabras. Prabhupada estaba mirando a las deidades con completa devoción. Él amaba a esas deidades. Comentaba sobre su belleza exquisita y de cómo se complementaban una a la otra. Cómo algunas veces Radharani se veía más preciosas, pero que brillaba el rostro de luna y los ojos de Krishna. Prabhupada me vio y me dijo de repente, si practicas lo que te he enseñado, y sigues mis instrucciones de cómo adorar a la deidad, y si lees los libros que hemos impreso, será suficiente para que regreses a Dios. No necesitas aprender nada nuevo. Tan solo ejecuta lo que te he enseñado, y tu vida será perfecta. Entonces se fue. Simplemente se fue. Después de Londres, Srila Prabhupada regresó a América, en donde pasó varios meses en sus centros norteamericanos, especialmente en Los Ángeles. A fines de julio, en Los Ángeles, les reveló sus planes para establecer un comité administrativo que dirigiera a ISKCON. Con ese fin, el 28 de julio de 1970, dictó lo siguiente. Yo, el que suscribe a Seva Aktivedanta Swami, discípulo de Om Vishnupad Paramahansa Stotra Sata Shri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada, vine a los Estados Unidos el 18 de septiembre de 1965 con el propósito de comenzar el movimiento para la conciencia de Krishna. Durante un año no tuve un refugio y estuve viajando en muchas partes de este país. Entonces, en 1966, julio, yo incorporé esta sociedad bajo el nombre y título de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, International Society for Krishna Consciousness, ISKCON. Gradualmente la sociedad incrementó y se fueron abriendo sucursales, una tras otra. Ahora tenemos 34 sucursales registradas aquí. Como hemos aumentado nuestro volumen de actividades, creo que se debe establecer un comité administrativo, Governing Body Commission, en adelante llamado GBC. Yo me estoy poniendo viejo, con 75 años de edad, por lo tanto, en cualquier momento puedo quedar fuera de la escena
y por lo tanto creo que es necesario darle instrucciones a mis discípulos de cómo deben administrar toda la institución. Ellos ya están administrando los centros individuales representados por un presidente, un secretario y un tesorero, y en mi opinión lo están haciendo bien. Pero todavía queremos más mejoras en las normas de la administración de templos, de la propaganda para el proceso de conciencia de Krishna, de la distribución de libros y folletos, de la apertura de nuevos centros y de educar a los devotos hasta el nivel adecuado. Entonces Prabhupada hizo una lista con los nombres de las 12 personas que iban a formar el GBC y anotó: estas personalidades ahora son consideradas como mis representantes directos. Mientras yo viva, ellos actuarán como mis secretarios de zona y después de mi muerte se les conocerá como ejecutores. Al día siguiente, Prabhupada redactó otro documento importante nombrando a varios de sus discípulos como miembros administradores del fondo editorial Bhaktivedanta, Bhaktivedanta Bhakt Trust. La cuenta del fondo editorial Bhaktivedanta se usará para publicar mis libros y folletos y para establecer templos en todo el mundo. Específicamente, hay 3 templos para establecerse, uno en cada una de las ciudades de Mayapur, Vrindavan y Jagannath Puri. A pesar de que Srila Prabhupada tenía la intención de que el GBC vigilara las actividades de ISKCON, no estaba creando una estructura monolítica. Él escribió a Karandara, un miembro del GBC, lo siguiente: cada templo debe permanecer independiente y autosuficiente. Ese era mi plan desde el principio. Una vez que exista la burocracia, todo se arruinará. Siempre debe haber un esfuerzo individual y trabajo y responsabilidad. Un espíritu competitivo, y no que uno va a dominar y distribuir los beneficios a los demás. Y ellos no hacen nada más que rogar y uno les provee. No, no importa que pueda ser una molestia registrar a cada centro. Consigan certificados de impuestos para cada uno. Vuélvanse sociedades por separado en cada estado. Eso entrenará a la gente a cómo hacer estas cosas y desarrollarán seriedad y responsabilidad. Calcuta, agosto de 1970. Por primera vez en casi 3 años, Prabhupada regresó a la India, a Calcuta, su pueblo natal. A pesar de que era tarde y el viaje había sido largo, Prabhupada se sentía feliz al bajar por las escalerillas del avión. Achyutananda y Jayapataka, sus únicos discípulos americanos en la India, estaban preparados en la pista de aterrizaje, y cuando lo vieron acercarse con sus ropas de seda color azafrán, se inclinaron ante él. Prabhupada sonrió y los abrazó. En Calcuta había disturbios políticos. Un grupo de terroristas comunistas, los naxalitas, se habían estado amotinando, asesinando a hombres de negocios prominentes y amenazando la vida de muchos otros. Muchos ricos industriales marwari estaban abandonando la ciudad para irse a Delhi y Bombay. Aparte de los terroristas, los estudiantes universitarios bengalíes estaban creciendo indisciplinadamente. Pero la gente mayor del oeste de Bengal, que componía la mayoría de los visitantes de Prabhupada, estaban alarmados por la violencia y la inquietud. El único refugio, les dijo Prabhupada, era Krishna. Las personas están en una condición muy perturbada. Todas ellas están esperando que yo haga algo para mejorar la situación. Pero yo tan solo les aconsejo que canten Hare Krishna, porque este sonido trascendental es la única panacea para todos los males materiales. Prabhupada no vio la necesidad de fabricar un programa especial para los problemas sociales de Calcuta. Cantar Hare Krishna era la única panacea para todos los males materiales. La cuestión
era cómo aprovechar de la mejor manera a sus discípulos americanos para darles esta panacea a los hindúes. Prabhupada había venido con un grupo de 10 devotos y les había pedido a sus administradores en Occidente que enviaran 20 más dentro de un mes. Había ordenado libros y revistas por valor de $60,000 a la compañía impresora Dai Nippon en Japón, y sus sannyasis estaban saliendo diariamente a las calles a celebrar el kirtan. El grupo de Sankirtan estaba recibiendo una buena acogida. Los occidentales con la cabeza rapada, usando sikas, tilak vaishnava y ropas color azafrán, tocando kartalas y mirdanga, cantando Hare Krishna con todo su corazón, citando versos sánscritos del Bhagavad Gita, afirmando que el señor Krishna era la suprema identidad de Dios, habían sido sensacionales para los bengalíes, y cientos de ellos se juntaban para observarlos. Prabhupada sabía la gran atracción que iban a ser sus discípulos. Todos querrían verlos. Por lo tanto, afectuosamente los llamaba a sus elefantes blancos bailarines. Estos mismos devotos, que habían llegado a amar el cantar de Hare Krishna en las calles de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, ahora se enfrentaban a un sol abrasador que nunca antes habían sentido en los Estados Unidos, y cantaban diariamente durante varias horas en la plaza Dalhousie. La multitud se apretaba muy cerca, algunas veces burlándose, riendo o molestándolos, pero la mayoría de las veces los veían con profundo asombro. La idea de Prabhupada era que cuando los hindúes vieran a los jóvenes occidentales que habían adoptado los principios del proceso de conciencia de Krishna, aumentaría la fe que estos hindúes tenían en su propia cultura. Prabhupada les había explicado a sus discípulos cómo en la antigüedad, en los tiempos de Maharaj Yudhishthir, la India había sido un estado consciente de Krishna. Sin embargo, los últimos 1000 años, la India había estado bajo la dominación extranjera, primero bajo los mongoles y luego bajo los ingleses. Como resultado de esto, los intelectuales y en un grado menor las masas de la India habían perdido el respeto por su propia cultura. Ahora bien, tras las metas materialistas de Occidente y las veían como más productivas y prácticas que la religión, que solamente era sentimentalismo. Estos occidentales, que vivían como Vaishnavas renunciados, como bien lo sabía Prabhupada, podían cambiar la cabeza y los corazones de los hindúes y ayudarlos a recuperar la fe en su propia cultura perdida. Sin embargo, esta no era una táctica material, sino una fuerza espiritual. Prabhupada hacía hincapié en que los devotos debían ser puros en sus acciones. Esta pureza iba a ser su fuerza. El canto en la plaza Dalhousie y a lo largo de Chow Rinje había continuado casi durante 10 días cuando Prabhupada decidió suspenderlo. Él dijo que aunque el kirtan en la calle era un excelente método de prédica, no era el método más efectivo para la India. Existían muchos grupos de kirtan profesionales en Bengal y Prabhupada no quería que sus discípulos fueran vistos como aquellos, como ejecutantes profesionales o limosneros. Él quería que predicaran de manera tal que se pudieran acercar a los hindúes más inteligentes y respetables. Así que les contó sus nuevos planes. Él le llamó Agrupación de Miembros Vitalicios, Life Membership. Sus discípulos invitarían a los hindúes interesados en apoyar y asociarse con ISKCON para que se hicieran miembros. La cuota de inscripción era de 1.111 rupias, que les daría derecho al miembro a muchos beneficios, tales como a recibir copias de los libros de Srila Prabhupada y a recibir alojamiento gratis en los centros de ISKCON alrededor del mundo. Hablando una noche en una casa particular a un grupo de negociantes ricos, Prabhupada comenzó su programa de miembros vitalicios. Después de dar una conferencia, invitó a su audiencia a que se hicieran miembros vitalicios de ISKCON
y varios comerciantes de Calcuta inmediatamente se anotaron. B. L. Jahu dice unas palabras: me sentí abrumado por la sencillez del modo de ser de Prabhupada. Me contó cómo había estado dirigiendo su propio negocio cuando su guru le dijo que 400 años atrás Chaitanya Mahaprabhu había dicho que el Hare Rama, Hare Krishna, se iba a cantar alrededor de todo el mundo. Me dijo que ese fue el servicio que le encomendó su maestro espiritual y que debería ir a América y hacerlo. No le encontré nada de esnovismo. Él era muy sencillo y me lo estaba contando como si mi hermano me lo estuviera contando. Simplemente como fue a los Estados Unidos, cómo comenzó y cómo gradualmente planeó que el proceso de conciencia de Krishna se difundiera por todo el mundo. Viendo cómo sus discípulos habían cambiado sus vidas, comencé a pensar, ¿y por qué no? En mi humilde modo, debería yo algo hacer, sin preocuparme por lo que los demás están haciendo. Me di cuenta de que imperceptible él estaba afectando mi vida. Mi esposa y aún mi hijo estaban verdaderamente sorprendidos cuando supieron que esta gente blanca, que pensábamos que nunca podrían dedicarse al proceso de conciencia de Krishna, habían cambiado tanto. Así que pensamos que también nosotros deberíamos tratar de seguir mejor las enseñanzas del Gita. Prabhupada, teniendo programas en casas particulares y hablando con invitados en su habitación, un día un señor, Prabhupada, continuó teniendo programas en casas particulares y hablando con invitados en su habitación. Un día un señor Dandararia visitó a Prabhupada y le mencionó el próximo Sadhu Sam de Bombay, una reunión de los sadhus más importantes de la India. Se iba a celebrar en la playa Chowapati y prometía ser un gran evento. El señor Dandaria le pidió a Prabhupada que asistiera y Prabhupada aceptó. Bombay, octubre de 1970. La arena de la playa de Chowapati era fina y limpia. Los asistentes eran millares. Los sadhus se sentaron en el escenario, Prabhupada y sus seguidores entre ellos. Estaba anocheciendo. El cielo sobre el mar Arábigo estaba nublado y empezó a soplar una agradable brisa. Ya había habido dos disertaciones exponiendo la filosofía mayavada y ahora le tocaba hablar a Prabhupada, el último orador programado para esa noche. El público estaba ansioso de oírlo. Sus logros en Occidente habían causado gran curiosidad, especialmente ahora que había llegado a Bombay y sus devotos estaban cantando en público diariamente. Los discípulos de Prabhupada, aburridos y exasperados por las anteriores 2 horas de oratoria en hindi, ya no podían esperar más para que Prabhupada hablara. Pero Prabhupada, en lugar de dirigirse al público, se volteó hacia sus discípulos y le dijo: comiencen a cantar. Tan pronto como los devotos comenzaron el kirtan, la pequeña Sarasvati, la hija de Syamasundar, se levantó y comenzó a bailar. Siguiéndola, los demás devotos se levantaron y comenzaron a bailar. Al subir el volumen del kirtan, con kártalas y las mrdangas, el baile y el canto de los devotos, aparentemente molestó a alguno de los sadhus que estaban en el escenario, que se fueron levantando uno por uno y salieron. Sin embargo, el público respondió con entusiasmo, muchos de ellos poniéndose de pie y aplaudiendo. Después de 5 minutos de un extático kirtan, los devotos espontáneamente se bajaron del escenario y se dirigieron al público. Miles de la multitud se pusieron de pie y comenzaron a moverse junto con los devotos en una danza, hacia adelante y hacia atrás. Los hindúes comenzaron a llorar porque no podían controlar su felicidad, sobrecogidos por el Krishna Bhakti genuino de estos extranjeros. Nunca antes había sucedido nada igual.
los policías y reporteros se unieron al canto y a la danza. La playa de Chaupati se había convertido en un estruendo con el kirtan de Hare Krishna, cuando Prabhupada y sus discípulos mostraron la potencia del movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya. Al cabo de 10 minutos de kirtan, terminó, aunque una tumultuosa inquietud continuó entre la multitud que platicaba. Pasaron 15 minutos antes de que toda la gente regresara a sus lugares y el programa pudiera continuar. Los devotos habían dejado el escenario y se habían sentado al nivel del piso, dejando a Prabhupada solo en el escenario. La voz de Prabhupada hacía eco en el sistema de altavoces. Damas y caballeros, se me pidió que hablara en hindi, pero no estoy muy acostumbrado a hablar en hindi. Por lo tanto, las autoridades de esta asamblea me permitieron hablar en inglés. Espero que comprenderán es por qué esto es Bombay y la mayoría de las personas hablan inglés. El problema es, como lo dijo el orador de esta noche, su santidad Swami Akadandanaji, ¿cómo podemos lograr que todo el mundo se acostumbre a adquirir buenos hábitos? Sat Achara. Yo creo que en esta época de Kali Yuga existen muchos errores. Prabhupada continuó explicando el poder del movimiento del señor Chaitanya para limpiar los corazones de todos. Él se refirió a las dos grandes bandidos que el señor Chaitanya había redimido, Shagai y Madai. Ahora estamos salvando Shagai y Madai al por mayor. Por lo tanto, si queremos tener paz, si queremos situarnos en el plano de Sat Achara, entonces debemos difundir el Harinama Maha Mantra por todo el mundo. Y esto está siendo prácticamente probado. Los Vaishnavas americanos y europeos que han venido aquí y que han cantado el mantra Hare Krishna, todos comían carne de vaca, eran borrachos, estaban aficionados al sexo ilícito y eran toda clase de jugadores, pero al haber aceptado este movimiento para la conciencia de Krishna, renunciaron a todas las cosas abominables. Sat Achara les llegó automáticamente. Ellos ni siquiera toman té, ni siquiera toman café, ni siquiera fuman, lo cual yo creo que es muy raro encontrarlo en la India. Pero ellos han renunciado a todo eso. ¿Por qué? Porque se han dedicado a este proceso de conciencia de Krishna. Prabhupada terminó su plática al cabo de 5 minutos. No creo que tenga que decir mucho. Ustedes pueden ver cuál es el resultado del estado de conciencia de Krishna. No es algo artificial, está ahí, en todos. No he hecho nada mágico, pero ese estado de conciencia de Krishna está presente en todos nosotros. Tan solo tenemos que revivirlo. El público respondió con vítores y muchos aplausos. Prabhupada, con mayor fuerza y elocuencia que los mayavadis que había hablado mucho, les había demostrado la esencia de la vida espiritual, el canto extático de los santos nombres, y les ofreció el testimonio viviente de sus discípulos americanos. Durante la semana siguiente, Prabhupada y sus discípulos fueron el tema de conversación de Bombay y comenzaron a recibir muchas invitaciones para hablar y celebrar el kirtan por toda la ciudad. El periódico Times Weekly, que cubrió la celebración del Sadhu Samaj, destacó la presencia memorable de Srila Prabhupada y sus discípulos. La nota decía lo siguiente: un grupo de 20 americanos, miembros de la delegación Hare Krishna, se apropiaron del estrado. El aire se llenó con el sonido de las mridangas, con el vibrar de los címbalos y con la música del Maha Mantra. Balanceándose de un lado para otro, sus mechones de cabello se mecían en la brisa y cantaban Hare Krishna. Un reportero ya canoso, a quien siempre consideré como una persona muy poco sentimental,
me dijo con una voz ahogada por la emoción. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Muy pronto el hinduismo va a arrasar con el occidente. El movimiento del Hare Krishna va a compensar por todo lo que perdimos a manos de los sacerdotes a través de los siglos. Surat, 17 de diciembre de 1970. Era como un sueño hecho realidad. Miles de personas bordeaban las calles mientras los devotos pasaban tocando los kártalas y los mirdangas y cantando Hare Krishna. Los espectadores se paraban en las azoteas o se amontonaban en las ventanas y en las puertas, mientras que otros se unían a la procesión. La policía detuvo el tránsito en las bocacalles, solamente permitiendo que pasara la procesión del kirtan. El camino de tierra, acabado de barrer y salpicado con agua, había sido decorado con diseños de símbolos védicos auspiciosos, hechos con harina de arroz. Palmeras de plátano recién cortadas y verdes adornaban ambos lados del camino. Los saris de las mujeres estaban extendidos sobre las palmeras, como empavesando el angosto camino, formando un palio de brillantes colores sobre la procesión del kirtan. El señor Bhagubhai Jariwala, el anfitrión de Prabhupada en Surat, había anunciado las rutas de la procesión diaria en los periódicos, y ahora, día tras día, los devotos estaban celebrando la procesión del kirtan por diferentes rumbos de la ciudad. Mientras más de 20 discípulos de Prabhupada conducían la procesión diaria, miles de hindúes cantaban, vitoreaban y gritaban queriendo ver, y las mujeres lanzaban pétalos de flores desde las azoteas. A menudo, la procesión tenía que detenerse porque se acercaban familias enteras a ponerle guirnaldas a los devotos. Algunas veces los devotos recibían tantas guirnaldas que casi no se les podía ver sus rostros llenos de dicha, y entonces distribuían las guirnaldas entre las personas de la multitud. Nunca antes los devotos habían tenido una recepción así. «Es una ciudad de devotos», dijo Prabhupada. Él comparó al pueblo de Surat con el pasto seco encendiéndose con fuego. Por naturaleza, estaban conscientes de Krishna, pero la llegada de Srila Prabhupada y de su grupo de Sankirtan había sido como una antorcha que había encendido el fuego espiritual de la ciudad. Parecía que todas las mañanas la población entera de Surat asistía y cientos de miles llegaban a las 7 de la mañana al vecindario designado. Hombres, mujeres, obreros, comerciantes, profesionales, jóvenes, viejos, niños. Parecía que todos estaban tomando parte, atestando las calles y los edificios, esperando al grupo de kirtan. Y cuando llegaban los devotos, todo el mundo se ponía feliz. Prabhupada asistió a un par de las procesiones matutinas, prefiriendo permanecer en sus habitaciones, en la casa del señor Jariwala. Cada mañana Prabhupada se asomaba al balcón de sus habitaciones, que estaban en el segundo piso, en el momento en que los devotos se iban. Aunque las mañanas eran frías y muchos de los devotos estaban enfermos, al ver a Prabhupada en el balcón dándole sus bendiciones, olvidaban sus problemas. Prabhupada se despedía de ellos agitando la mano, y los devotos salían a la calle cantando. Los devotos no tenían otros objetos especiales más que las mirdangas y los kártalas. No tenían banderas, ni banda de música, ni rata, carro. Solamente un grupo de kirtan entusiasta. Y no había un pandal oficial, ni un sadhu mayash, ni un vedanta sammelan, ni un gita jayanti mahotsava. Solamente todo un pueblo de Krishna Bhaktas esperando con ansiedad que aparecieran los cantores del Hare Krishna americanos. Que los veneraran por cantar Hare Krishna era lo contrario a lo que los devotos habían experimentado en Occidente,
en Hamburgo, Chicago, Nueva York, Londres, Los Ángeles. Los devotos habían sido insultados, amenazados con ser arrestados, agredidos e ignorados. Por supuesto, algunas veces habían sido tolerados e incluso apreciados, pero nunca honrados. Después de varios días de procesión de Kirtan, el alcalde de Surat, el señor Vaikunta Shastri, cerró todas las escuelas y proclamó un día de fiesta en toda la ciudad. Ahora todos estaban libres para celebrar la misericordia del señor Chaitanya y cantar Hare Krishna. Había cartelones por toda la ciudad, escritos en Gujarati, que decía: «Bienvenidos devotos de Krishna americanos y europeos, y bienvenidos miembros del movimiento Hare Krishna». Prabhupada había realizado en Surat lo que había intentado. Él les había dado el santo nombre y el pueblo lo había acogido. Aunque el pueblo de Surat no estaba preparado a alterar sus vidas radicalmente para vivir como devotos de ISKCON, si apreciaban que Prabhupada hubiera logrado que los occidentales se volvieran devotos del señor Krishna y que estuvieran enseñando el mensaje puro de las escrituras y cantando Hare Krishna, ellos no le habían respondido a Prabhupada por dogma o ritual, sino en apreciación de la importancia de la vida espiritual y en reconocimiento de que Prabhupada e ISKCON eran genuinos. Para los discípulos de Prabhupada, la visita a Surat les había dado una visión de lo que sería el mundo si todos fueran devotos. La nueva sede de ISKCON en Bombay era una oficina con 4 habitaciones en el 7º piso del edificio Akash Ganga. La renta era casi de 3.000 rupias al mes y los devotos no tenían un ingreso seguro mensual. Sin embargo, como el edificio tenía una ubicación vital y de prestigio, Prabhupada se había arriesgado. Esas oficinas serían la base necesaria para la prédica que quería efectuar en Bombay, y su próxima prédica sería un gran programa de 11 días en un pandal. «Si vas a ir de cacería», dijo Prabhupada, «entonces debes ir a cazar un rinoceronte. De esa manera, si no lo logras, todos simplemente dirán: no se hubiera podido hacer de cualquier manera. Pero si tienes éxito, entonces todos se sorprenderán, todos se asombrarán». Cuando Prabhupada les reveló sus planes para un gigantesco festival en un pandal, los devotos se dieron perfecta cuenta de que la inspiración de Prabhupada era lo que motivaba toda la prédica de ellos. Sin él, nunca se hubieran atrevido a hacer nada tan audaz ni ambicioso como un gigantesco festival en un pandal en Bombay. A menudo, a los discípulos americanos y europeos los había anunciado como de la misma importancia que él, pero los devotos se consideraban solamente como sirvientes torpes, tratando de ayudar al genuino devoto puro del Señor. Aunque Prabhupada les daba crédito a sus discípulos, los discípulos sabían que Prabhupada era el representante autorizado de Krishna. Él era su autoridad y lazo principal con Krishna. Sus palabras y sus acciones demostraban plena potencia trascendental. Como Krishna era ilimitado, Srila Prabhupada, el amigo más querido de Krishna, tenía derecho de exigir servicio ilimitado en nombre de Krishna. En el servicio de Krishna, ningún proyecto era imposible. Prabhupada dijo que la palabra imposible solo existía en el diccionario de los tontos. Pero cuando Prabhupada reveló sus planes para el festival de Pandal, los devotos tuvieron sus dudas. ¿Cómo podrían conseguir el dinero? ¿Cómo podrían levantar esa enorme carpa? ¿Dónde podrían conseguir tanta comida? ¿Y quién la cocinaría? Prabhupada estaba divertido con sus dudas. «Todos ustedes son norteamericanos», dijo. «¿Y qué caso tiene ser norteamericano a menos de que hagan algo maravilloso?».
Prabhupada dijo que un pandal en Bombay sería la manera perfecta de unir el ingenio norteamericano con la espiritualidad hindú. Les dio el ejemplo de un hombre ciego y un hombre cojo. A pesar de que por sentado son incapaces, si cooperan, el ciego cargando al cojo en sus hombros y el cojo diciéndole por dónde ir, los dos pueden obrar exitosamente. Debido al materialismo y a ignorar a Dios, los Estados Unidos estaban ciegos. Y la India, debido a las invasiones extranjeras, a la pobreza y a la mala interpretación del conocimiento védico, estaba coja. Los Estados Unidos tenían avance tecnológico y riqueza, y la India tenía conocimiento espiritual. La labor del movimiento para alcanzar la conciencia de Krishna era combinar las dos fuerzas para levantar al mundo. Y una aplicación práctica de lo anterior sería el festival del Pandal en Bombay. Prabhupada dividió el trabajo asignándole a Siamasundar la publicidad, a Tamal Krishna los arreglos del Pandal, a Giriraj la colecta de fondos y a Madhu Dwija el horario de los programas en el escenario. Contagiándose con el espíritu de Prabhupada de cazar al rinoceronte, Siamasundar organizó una campaña publicitaria masiva con póster gigantes y banderas colgando de lado a lado en las calles, anunciando: su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hablará en inglés acerca de la ciencia de Dios. La distribución de prasadam y el canto del bhajan serán conducidos por sus bhaktas norteamericanos y europeos. Festival Hare Krishna en Cross Maidan, del 25 de marzo al 4 de abril. Giriraj dice unas palabras. Srila Prabhupada tomó Bombay como un torbellino. Toda la ciudad rebosaba de excitación por el festival Hare Krishna. Pusimos banderas en todas las intersecciones más importantes de Bombay. Pusimos pósters en las paredes, muchos pósters en todas las paredes, y pusimos anuncios muy grandes en los periódicos con una magnífica foto de Srila Prabhupada sobrepuesta en un globo terráqueo con la leyenda Disertaciones de Bhagavad Dharma, un festival Hare Krishna, el predicador mundial del culto Bhakti, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami. Día a día, el ímpetu crecía más y más, y cada día sucedía algo nuevo. Finalmente, los últimos dos días, pusimos un anuncio enorme en la estación ferroviaria Victoria, la intersección más transitada del centro de Bombay. Para entonces, ya todos sabían tanto del festival y de dónde iba a ser, y todo lo demás, que lo único que decía este anuncio era Hare Krishna en letras enormes. Para entonces, ya todos lo sabían. Así que estas dos enormes palabras, Hare Krishna, fueron suficientes. Luego, Siamasundar consiguió un enorme globo de helio que estaba atado con una cuerda muy larga y lo colocó en pleno Cross Maidan. El globo flotaba sobre la ciudad y tenía un banderín muy largo que decía Festival Hare Krishna. Eso fue verdadero ingenio, estilo y dinamismo norteamericano. En la noche, la aparición de Prabhupada en el Pandal era siempre el clímax. Se sentaba en su Vyasasan, la pequeña Sarasvati iba y le ponía una guirnalda y la multitud lo vitoreaba. Esperaba a que la multitud se calmara, cosa que nunca sucedía, así que comenzaba a hablar y su voz repercutía en el poderoso sistema de sonido. Tituló su primera plática: la civilización moderna es un fracaso y la única esperanza es alcanzar conciencia de Krishna. Giriraj dice otras palabras. Prabhupada les estaba predicando con fuerza a la gente de Bombay, y cada noche el Pandal estaba lleno con por lo menos 20.000 personas. Srila Prabhupada les predicaba con mucha fuerza, enfatizando la observancia de los principios religiosos. Él sabía que esta gente era hindú,
pero que no estaban siguiendo estos principios. Prabhupada estaba hablando tan poderosamente que yo sabía que lo que estaba diciendo iba a ser difícil de aceptar para muchos en el público. En ese momento, yo pensaba que si Prabhupada hubiera querido adular al público o trascinguir con su filosofía, hubiera atraído a millones de seguidores. Pero como estaba predicando con tanta audacia y contundencia, sin consentirlos, a muchos de los oyentes no les gustó, porque era un reto a su complacencia de los sentidos y a sus sentimientos. El hecho era que la gente se había vuelto loca por Prabhupada e ISKCON. Una noche le mostramos las diapositivas del Ratha Yatra de San Francisco y el público se volvió loco. Enfrente de 10.000 personas, Prabhupada anunció que celebraríamos un Ratha Yatra del señor Jagannath en Bombay y todos comenzaron a gritar y aplaudir. Día tras día, el festival de Pandal era un éxito. Los ciudadanos más importantes de Bombay asistieron y estaban impresionados. Los hombres de negocios de camisa blanca y sus elegantes esposas se unían al canto. Para cientos de miles de ciudadanos de Bombay, llegar al Cross Maidan para asistir al programa del Pandal de la noche no era difícil. Algunos estaban interesados en escuchar la conferencia y hacían preguntas profundas acerca del servicio devocional. Otros iban más bien a ver a la deidad, a tomar el prasadam o a apreciar el kirtan. De cualquier manera, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada y los devotos del Hare Krishna eran una novedad refrescante para la vida de la ciudad. Fue el evento público más grande de Bombay. Una noche, Prabhupada dirigió una ceremonia védica de un matrimonio y una iniciación ante miles de personas. El matrimonio fue de Vega Bam, que era sueco, y Padmavati Dasi, que era australiana. Fascinaron completamente a todo el público. Ella, con su sari rojo ornamentado y con joyas hindúes, incluso un arete en la nariz, y él con su doti y kurta blancos y con la espalda y con la cabeza rapada. Esa vez también se iniciaron 6 brahmacharis. Giriraj sigue hablando. El público estaba impresionado. Primero que nada, estaban asombrados de ver devotos extranjeros, sadhus extranjeros. Luego, sobre todo eso, verlos siendo iniciados y todavía más que eso, verlos casarse en frente de 10.000 personas. Era sobrecogedor. Durante la ceremonia, mientras Srila Prabhupada los hacía marido y mujer, mencionó que ella era de Australia y que él era de Suecia. Luego Srila Prabhupada dijo, «Estas son verdaderamente las Naciones Unidas», y todos estallaron en aplausos. Mayo de 1971. Srila Prabhupada se preparó para un viaje extenso por todo el mundo. Aunque su itinerario era indefinido, su plan general era de viajar bastante durante algunos meses, luego hacer una gira por los Estados Unidos, visitar Londres y luego regresar a la India. Había enviado discípulos a Australia y a Malasia y quería visitarlos. También quería ir a Moscú y estaba esperando una carta con el permiso del gobierno soviético. De la misma manera como había difundido su movimiento en América, visitando las ciudades principales y predicando y luego dejando ahí algunos discípulos fieles para que continuaran la labor, ahora expandía su campo de acción para incluir todo el mundo. Sydney, 9 de mayo de 1971. Los devotos de Sydney no estaban listos para recibir a Prabhupada. Primero les llegó un telegrama diciéndoles que él estaba llegando, pero luego recibieron otro que decía, Prabhupada no llega ahora. Un tercer telegrama había llegado
anunciando que Bali Mardana, el secretario del GBC australiano, estaba llegando. Luego llegó un cuarto telegrama diciendo solamente llegando y dando la fecha y el número de vuelo. Los devotos pensaron que se trataba de Bali Mardana y no de Prabhupada. Los devotos habían llevado una guirnalda pequeña y habían ido a recibir el avión. Y cuando se abrieron las puertas de la aduana y salió Prabhupada, se quedaron pasmados. Srila Prabhupada entró al aeropuerto con un portafolio blanco en su mano izquierda, un bastón en su derecha y un chadar liviano sobre sus hombros. Los reporteros que habían ido a entrevistar a Bali Mardana se acercaron ansiosos y uno de ellos preguntó por qué Prabhupada había ido a Australia. Contestando suavemente, Prabhupada le dijo que él viajaba a todas partes, de igual manera que un agente viajero va a todas partes. Un agente viajero busca clientes en donde quiera que pueda encontrarlos. Y Prabhupada estaba viajando, buscando a alguien lo suficientemente inteligente que aceptara su mensaje. Él dijo, no existe ninguna diferencia en venir a Australia. Los gobiernos ponen una frontera. Esta es Australia. Pero nosotros vemos todo como la tierra de Krishna. Prabhupada notó que estos devotos sabían muy poco del proceso de conciencia de Krishna. Los devotos que habían llegado originalmente a Australia, Upendra y Bali Mardana, habían abierto el centro y se habían ido, y habían regresado en contadas ocasiones. Así que un templo completo de devotos sin experiencia había sido virtualmente dejados a su propia cuenta. Como ninguno de los devotos de Sydney sabía dar conferencias, las clases diarias consistían en leer de la versión condensada del Bhagavad Gita tal como es de Prabhupada, que era el único libro que tenían. Sin embargo, la fe firme que tenían en Prabhupada compensaba su falta de entrenamiento. Ellos lo aceptaban como un devoto puro, directamente en contacto con Dios, y aceptaban sus libros como la verdad y a Krishna como la suprema identidad de Dios. Pero no sabían muchas de las cosas prácticas, tales como cocinar, dar conferencias y venerar a las deidades. Ellos sabían que Prabhupada quería que cantaran Hare Krishna públicamente y que distribuyeran las revistas de vuelta al Supremo a la gente de Sydney, y esto lo hacían diariamente. A pesar de que los arrestaban con frecuencia, continuaban con su Sankirtan. Tenían sinceridad, solamente les faltaba entrenamiento. Vaibhava Devidasi dice unas palabras. Prabhupada instaló las deidades de Radha y Krishna e inició discípulos el mismo día. Las iniciaciones fueron lo primero. Él inició a todos los que estaban en el templo y todo el que estuviera ahí, incluso a un muchacho que se había unido esa semana y que había oído del proceso de conciencia de Krishna la semana anterior, y a gente que no estaba viviendo en el templo. Simplemente a cualquiera que estuviera ahí y de que alguna manera estuviera sirviendo. Él quería que el proceso de conciencia de Krishna se estableciera en Australia. Así que sencillamente inició a todos. Dio primera y segunda iniciación al mismo tiempo, porque al haber instalado a las deidades, debía haber algunos brahmanas. Pero nosotros no sabíamos nada, ni siquiera estábamos listos. El altar no estaba terminado. Prabhupada me explicó que teníamos que ensartar flores para hacer una guirnalda. Se suponía que la deidad debía usar una. Yo corrí por toda la cuadra tratando de conseguir algunas flores y un poco de hilo para hacer la guirnalda. Lo mismo sucedió con el cordón sagrado. No había cordones sagrados. Prabhupada les daba a los hombres un cordón sagrado cuando los iniciaba como brahmanas, pero nadie sabía lo que era eso. Así que tuve que salir corriendo y comprar un ovillo de hilo. Y mientras Prabhupada estaba iniciando a la gente, yo estaba sentada allí haciendo cordones sagrados, copiando el que Bali Mardana se había quitado. Yo hice 5 para ellos
y yo era la próxima. Después del sacrificio y después de que salí de la habitación de Prabhupada, en donde me había dado el Gayatri Mantra, los demás devotos me dijeron: ya eres una brahmana, así que tú también debes tener un cordón sagrado. Me dijeron que me hiciera uno, pero no lo hice porque después alguien me dijo que no se suponía que una mujer lo usara. Simplemente no sabíamos mucho. Prabhupada estaba de pie con las manos cruzadas ante las deidades de Radha y Krishna que acababa de instalar. Después de haber estado menos de una semana en Sydney, ya se iba. Él sabía que los devotos de ahí no cumplían con los requisitos para venerar a Radha y Krishna, y sabía que estaba tomando un riesgo al encargar la adoración de ellos a discípulos neófitos. Sin embargo, como un acharya autorizado y como representante del señor Chaitanya, tenía que implementar el proceso de conciencia de Krishna en cualquier lugar en donde pudiera echar raíces. El mundo lo necesitaba desesperadamente. Si sus discípulos cumplían con el proceso que él les había dado, cantar, oír y observar los principios regulativos, sabía que rápidamente llegarían a purificarse. Él les había dado una analogía. Aunque en la vida material un hombre primero debe volverse abogado antes de poder sentarse en el asiento del juez, en el proceso de conciencia de Krishna, a un devoto sincero se le permite primero sentarse en el asiento, volverse un brahmana y después, por la misericordia del santo nombre y del maestro espiritual, volverse calificado. Sin embargo, los devotos de Sydney eran especialmente inmaduros y Prabhupada le hizo una petición extraordinaria a Radha Gopinath. Ahora los estoy dejando en manos de los mlechas. Yo no puedo tomar la responsabilidad. Por favor, guíen a estos muchachos y muchachas y denle la inteligencia para que los veneren muy cuidadosamente. Moscú, junio de 1971. Prabhupada, su secretario y su sirviente pasaron por la aduana de inmigración soviéticas rápidamente y con facilidad, y un guía de turistas del gobierno los acompañó en limusina al Hotel Nacional. El hotel, que estaba cerca de la Plaza Roja, del mausoleo de Lenin y del Kremlin, era caro pero simple. La habitación de Prabhupada era sucia y pequeña, apenas con espacio para una cama y dos sillas. La habitación para Shyamasundar y Aravinda estaba lejos, y Prabhupada decidió que Aravinda debía compartir la habitación con él. Así que el cuarto de Prabhupada se apiñó todavía más. Aravinda le dijo al gerente del hotel que no comerían la comida del hotel, pero que tendrían que cocinar sus propios alimentos. Al principio, el gerente se negó, pero finalmente les permitió usar la cocina de la sirvienta. Después de haber solucionado ese problema, el siguiente era conseguir comestibles. Prabhupada envió a Shyamasundar, enfrente del hotel, encontró una tienda de leche y yogur, pero regresó sin frutas, verduras ni arroz. Prabhupada lo volvió a mandar de nuevo, y esta vez Shyamasundar estuvo fuera casi todo el día, regresando con solo un par de coliflores. Prabhupada lo envió al día siguiente a conseguir arroz. Cuando Shyamasundar regresó con el arroz varias horas más tarde, Prabhupada notó que era de una variedad coreana de muy baja calidad y muy duro. Prabhupada le pidió frutas, y Shyamasundar tuvo que caminar kilómetros por toda la ciudad para encontrar algo fresco, unas cuantas cerezas. Cada vez que Shyamasundar salía, tenía que hacer largas colas para poder comprar algo. Sin embargo, por lo general, alguien que estaba en la cola notaba que era un turista y lo llevaba al principio de la línea. Todo lo que compraba Shyamasundar era con cupones. Prabhupada permanecía calmado y regulado, siguiendo su horario diario. Se levantaba temprano y traducía,
y en el frío de las primeras horas salía a caminar por las calles, todas desiertas. Prabhupada, usando un chadar color azafrán, caminaba rápidamente. Algunas veces Shyamasundar tenía que correr delante de él para tomarle alguna foto. Al pasar por el mausoleo de Lenin, ya se empezaba a formar una cola. «Mira nomás», Prabhupada comentó una mañana, «ese es su Dios». Las personas no comprenden la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Ellos aceptan el cuerpo como la verdadera persona. A Prabhupada le gustaba la escasez de tráfico. Algunos trolebuses, bicicletas, pero sobre todo pedestres. Al caminar por los edificios antiguos y ornamentados, vio mujeres mayores limpiando las amplias calles con mangueras. Una buena práctica, dijo. Parecía que los rusos vivían vidas reguladas y estructuradas, mucho más que los norteamericanos. Estas personas sencillas y austeras, que no habían sido echadas a perder por el hedonismo desenfrenado que era tan común en los Estados Unidos, era tierra fértil para el proceso de conciencia de Krishna. Pero como no tenían sustento espiritual, parecían malhumorados. Prabhupada había estado planeando durante meses su visita a Moscú. Aparte de su deseo de predicar a los rusos, tenía interés en concertar una cita con un profesor ruso de indología, el profesor Shishi Kotowski. El profesor Kotowski era jefe del Departamento de Estudios Hindúes y Sudasiáticos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética en Moscú, y Prabhupada se había estado carteando con él durante un año. Prabhupada le pidió a Shyamasundar que arreglara una cita con el profesor Kotowski. La oficina de turismo les proporcionó un coche y un guía, y Prabhupada y sus acompañantes salieron de la ciudad a la oficina del profesor Kotowski, que estaba en un viejo edificio de color blanco de la Academia de Ciencias. Cuando llegó Prabhupada, el profesor ruso de mediana edad, vestido con un traje gris, se levantó de su desordenado escritorio y le dio la bienvenida a su pequeña oficina. Sin embargo, el profesor Kotowski se notaba un poco vacilante, con mucha más cautela que en sus cartas. Cuando Shyamasundar le mencionó el anhelo de Prabhupada de dar una conferencia en la academia a los estudiantes que estuvieran interesados, el profesor Kotowski rehusó categóricamente. Eso nunca sería permitido. Prabhupada parecía desilusionado. Sin embargo, un momento después, Prabhupada parecía como si no le hubiera afectado. Comenzó a hablar con su modo humilde y gentil, sentado en una silla de respaldo recto al lado del profesor Kotowski, que estaba sentado detrás de su escritorio. Shyamasundar prendió la grabadora y el profesor la miró con recelo, pero no objetó. Prabhupada dice unas palabras. El otro día estaba leyendo el periódico Moscú News. Hubo un congreso comunista y el presidente declaró que estamos listos para aceptar las experiencias de los demás para poder mejorar. Así que yo pienso que el concepto védico del socialismo o comunismo mejoraría mucho la idea del comunismo. El profesor Kotowski escuchaba con atención y cortesía mientras su visitante extranjero le explicaba cómo el grihasta de la cultura védica alimenta a todos los que viven en su casa, incluso a las lagartijas, y cómo antes de tomar su alimento sale a la calle e invita a cualquier persona hambrienta a que pase a comer. De esta manera, le explicó Prabhupada, existen muchos conceptos buenos acerca de la idea socialista del comunismo. Así que pensé que estas ideas se les podía haber distribuido a alguno de sus jóvenes inteligentes. Por lo tanto, yo estaba ansioso de poder hablarles. El profesor Kotowski respondió con varias preguntas que Prabhupada recibió con agrado,
a pesar de que estaban fundadas en los intereses particulares del socialismo soviético. Él juzgó al profesor no tanto como un académico, sino como un peón del sistema universitario soviético, muy parecido a cómo un partido político trata de comprender a su adversario. El profesor preguntaba acerca de la cultura hindú para que su gobierno pudiera penetrarla con su propia ideología. Detrás del aparente interés del profesor Kotovsky en la cultura védica, Prabhupada podía ver el punto de vista del Partido Comunista, un punto de vista diametralmente opuesto a la filosofía védica. Sin embargo, Prabhupada discretamente continuó presentando el proceso de conciencia de Krishna de acuerdo con el Parampara y trató de convencer al profesor Kotovsky por medio de las escrituras y la lógica. Prabhupada dijo que el punto que ha olvidado la sociedad moderna es comprender el propósito de la vida humana. No conocen lo que es la próxima vida, dijo. No existe un departamento de conocimiento ni un departamento científico que estudie lo que hay después de que este cuerpo termine. El profesor Kotovsky objetó, cortés y categóricamente. Swamiji, le dijo, cuando el cuerpo muere, el propietario también muere. Prabhupada marcó esa contestación. El profesor erudito, director del Departamento de Estudios Hindúes de la Academia Soviética, fue sorprendido en un momento clásico de ignorancia. Su concepto de lo que él era no estaba más avanzado que el de un animal. Después de solamente 3 días, parecía que la misión de Prabhupada en Moscú ya había terminado. Después de haber tenido un encuentro con el profesor Kotovsky, ¿qué más le quedaba por hacer? El gobierno no le iba a permitir nada más. No le habían permitido traer libros y ahora le habían negado la oportunidad de hablar públicamente. Los extranjeros no podían hablar con los rusos. No podían ir a ninguna parte exceptuando una excursión acompañada. Así que, sin poder predicar y sin perspectivas, se quedó en su abigarada habitación recibiendo su masaje, bañándose, aceptando cualquier comestible que Syamasundar pudiera conseguir para cocinar, dictando algunas cartas, cantando Hare Krishna y traduciendo el Srimad Bhagavatam. Prabhupada fue a ver a Moscú en una excursión dirigida y viajó con otros turistas en un ómnibus repleto. Vio a rusos ancianos ir a la iglesia y a guardias armados parados en la puerta, y se le ocurrió que los guardias eran para evitar que la generación más joven entrara a rezar. Sin embargo, pronto se aburrió de la excursión y el guía le consiguió un taxi y le dijo al chofer que lo llevara al Hotel Nacional. Syamasundar continuaba dedicando casi todo el día a conseguir comida fresca. Cuando se enteró de que había naranjas en cierto mercado del otro lado de la ciudad, se fue a buscarlas. Con su cabeza rapada y su dhoti y kurta blanco, atraía la mirada de todos por donde pasaba, y al regresar después del anochecer, los soldados uniformados y con una banda roja alrededor del brazo lo acosaban, creyendo que era un loco de la ciudad. Jalándolo, le ataban los brazos por la espalda y le gritaban en ruso. Syamasundar comprendió la palabra dakumiet, documento, identificación, y le contestó, document hotel, hotel, dando cuentas de que Syamasundar era un turista. Lo dejaron ir y regresó al hotel y le informó a Prabhupada lo que le había sucedido. No hay esperanza para Rusia sin el proceso de conciencia de Krishna, dijo Prabhupada. Una vez, mientras Syamasundar estaba haciendo cola en la tienda de yogur, un hombre que estaba parado detrás de él le preguntó acerca del yoga. «Tengo verdadero deseos de hablar con usted», le dijo el hombre, y le dio a Syamasundar su nombre y dirección, y le dio una hora en la que se podrían reunir sin peligro. Cuando Syamasundar se lo dijo a Prabhupada, Prabhupada le contestó, «No, es un policía, no vayas». De pie ante su ventana, Prabhupada pudo ver un desfile en la cercana Plaza Roja. Tropas
tanques, artillería y proyectiles desfilando por las calles. Estando siempre preparados para la guerra, dijo, los dirigentes rusos mantenían al pueblo motivado y así evitaban una revuelta. Él comparó a la belicosa Rusia con los asuras, demonios, en las historias védicas antiguas como el Srimad Bhagavatam. Un día, dos jóvenes, uno era el hijo de un diplomático hindú, comisionado en Moscú, y el otro, un joven moscovita, estaban paseando por la Plaza Roja cuando tuvieron una visión asombrosa. De entre la rutina normal del tráfico de la ciudad, se acercaba un joven alto con la cabeza rapada y una larga cola rojiza y con túnicas blancas que flotaba en el viento. Era Syama Sundar. Como el hijo del diplomático hindú estaba familiarizado con este tipo de vestimenta, lo detuvo. Syama Sundar sonrió, Hare Krishna, hermano, y comenzó a hablar con el hindú, cuyo nombre era Narayan. El ruso, Iván, sabía un poco de inglés, así que trató de seguir la conversación lo mejor que pudo. La plática se puso seria. Syama Sundar les preguntó, ¿por qué no vienen y conocen a mi maestro espiritual? Sintiéndose honrados, los muchachos inmediatamente acompañaron a Syama Sundar al Hotel Nacional. Cuando llegaron se encontraron a Prabhupada sentado en su cama, radiante y sonriendo. Aravinda le daba un masaje a sus pies. Syama Sundar entró ofreciéndole reverencias a Prabhupada. Iván estaba completamente fascinado. «Pasen», dijo Prabhupada, y los tres se sentaron a los pies de Prabhupada. Dirigiéndose primero a Narayan, Prabhupada le preguntó su nombre y la ocupación de su padre. A Narayan le gustó Prabhupada y se ofreció a traerle verduras frescas. Como su padre tenía un alto puesto en la embajada de la India, tenía productos traídos en avión de la India. Iván estaba aún más interesado que su amigo hindú y Prabhupada le comenzó a explicar la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, mientras Narayan ayudaba traduciéndole. Iván preguntaba con respeto y admiración y Prabhupada le contestaba, enseñándole tanta información básica acerca del proceso de conciencia de Krishna como era posible en una sola sesión. Prabhupada le explicó la diferencia entre el alma y el cuerpo y le describió la relación eterna del alma con Krishna, la suprema identidad de Dios. Habló del Bhagavad Gita, de su red de templos alrededor del mundo y de sus jóvenes discípulos, hombres y mujeres, que practicaban el Bhakti Yoga. Prabhupada mencionó su deseo de predicar en Rusia, la cual era un gran campo fértil para el proceso de conciencia de Krishna, porque las personas eran receptivas y no se habían contaminado con la complacencia de los sentidos. Él quería introducir obras literarias sobre el proceso de conciencia de Krishna en Rusia, a través de una biblioteca o de salones de lectura, o de cualquier manera posible. La filosofía consciente de Krishna, dijo, debería enseñarse a las personas más inteligentes de Rusia, pero debido a las restricciones del gobierno, debería hacerse discretamente. Los devotos no podrían cantar y bailar en las calles, pero sí podrían cantar juntos, suavemente, en la casa de alguien. Entonces Prabhupada comenzó a cantar muy bajito, dirigiendo a los muchachos en el kirtan. El aficionarse de Iván por Krishna fue como un hombre hambriento comiéndose un banquete. Sin embargo, después de varias horas, él y su amigo se tenían que ir. Regresarían al día siguiente. Syama Sundar comenzó a dedicarles tiempo a Iván y a Narayan. Iván estudiaba filosofías orientales y era muy inteligente y ansiaba saber lo que sucedía en el mundo exterior. Le gustaban los Beatles y Prabhupada les contó de su asociación con George Harrison y John Lennon. Iván y Syama Sundar tenían largas pláticas acerca de las ambiciones y esperanzas de los jóvenes fuera de Rusia. Y Syama Sundar le explicó cómo el proceso de conciencia de Krishna era el principio básico de todos los caminos espirituales.
Syamasundar también le enseñó los principios básicos del Bhakti Yoga, tales como cantar, las 16 rondas prescritas de Japa diariamente, y le dio su propia copia del Bhagavad Gita, tal como es. Prabhupada le enseñó a Iván cómo preparar chapatis y arroz, y le pidió que dejara de comer carne. Alegremente, Iván aceptaba el canto, la nueva manera de comer, todo. Estaba entrenando a Iván para que cuando Prabhupada se fuera, Iván pudiera continuar por sí solo. Iván podría sentir cómo iba cambiando y avanzando en la vida espiritual, y después de practicar durante un tiempo, podría iniciarse. Iván dijo que les contaría a sus amigos acerca del proceso de conciencia de Krishna. Como solo le quedaban 2 días en Moscú, Prabhupada le enseñó a Iván lo más que pudo. El ansia e inteligencia de este joven ruso, Prabhupada encontró el verdadero propósito de su visita a Rusia. Prabhupada le dio la analogía de que cuando se cocina arroz, el cocinero necesita probar solamente un grano para determinar si todo el arroz de la olla ya está cocinado. De manera similar, al hablar con este joven ruso, Prabhupada pudo darse cuenta de que el pueblo ruso no estaba satisfecho con su supuesta tierra ideal del marxismo. De la misma manera en que Iván fue profundamente receptivo al proceso de conciencia de Krishna, millones de otros rusos también lo serían. Chanakya Pandit, el filósofo védico, dice que una flor abierta puede refrescar un bosque completo y que el fuego en un solo árbol puede quemar todo el bosque. Desde el punto de vista marxista, Iván era el fuego que divulgaría el proceso de conciencia de Krishna a los demás, derrotando así la ideología comunista. Y desde el punto de vista de Prabhupada, él era la flor aromática que daría su fragancia a muchas otras. La visita de Prabhupada a Rusia no había sido un intervalo oscuro, sino que se había vuelto en una ocasión para plantar la semilla del proceso de conciencia de Krishna en una tierra necesitada. Srila Prabhupada había llevado el movimiento del señor Chaitanya todavía a otro país más. El mismo Chaitanya Mahaprabhu había predicho que el movimiento de Sankirtan iría a cada pueblo y aldea. Sin embargo, durante cientos de años, aquella predicción no se había cumplido. No obstante, Prabhupada, en los pocos años desde su primer viaje a los Estados Unidos en 1965, una y otra vez había plantado el mensaje del señor Chaitanya en los lugares más inverosímiles. Y de todos estos lugares, tal vez este era el más inverosímil. Durante una breve visita a Moscú, supervisada por el gobierno, había plantado la semilla del proceso de conciencia de Krishna dentro de la Unión Soviética. Él era como una aguja, y todas las personas y las cosas conectadas con él eran como el hilo que la sigue. El profesor Kotovsky había comentado que la estancia de Prabhupada en un hotel viejo no resultaba ser muy interesante. Pero Prabhupada, cosa que no sabía el profesor Kotovsky, era trascendental a Moscú y a cualquier otro lugar en el mundo material. Él había llegado a este lugar y Krishna le había enviado un alma sincera para que recibiera el regalo de tener la conciencia de Krishna. Esto no había sucedido por medios tortuosos de espionaje contra el gobierno soviético, sino por la presencia del devoto puro de Krishna y de su deseo natural de complacer a Krishna predicando. En respuesta al deseo puro de Prabhupada, Krishna le había enviado un muchacho, y de ese muchacho el deseo se extendería a otros. Nada, ni siquiera una cortina de hierro, podía detener el proceso de conciencia de Krishna. La función natural del alma es servir a Krishna, y la voluntad natural de Krishna era complacer los deseos puros de su devoto. Nairobi, septiembre de 1971.
Prabhupada quería predicarle a los africanos. En Kenia, los hindúes y los africanos estaban completamente segregados. Pero como las personas conscientes de Krishna no hacen distinciones basándose en el cuerpo, Prabhupada dijo que los hindúes tenían el deber de compartir su cultura espiritual con los africanos. El representante de Prabhupada del GBC en África era Brahmananda Swami. Cuidadosamente le hizo hincapié a Brahmananda que su primera obligación en África era darles conciencia de Krishna a los africanos. Como había tenido experiencias desagradables en Turquía y Pakistán, Brahmananda estaba renuente a celebrar kirtans públicos en Nairobi. Además, los africanos hablaban casi siempre swahili, eran culturalmente diferentes y en general demasiado pobres para comprar libros. Así que Brahmananda no sabía cómo predicarles con efectividad. Ir con los hindúes había sido sencillo y natural, pero Prabhupada quería a los africanos. Es un país africano, dijo simplemente. Ellos son los propietarios. Deberíamos estar predicándoles. Así como con todo lo demás en el proceso de conciencia de Krishna, Prabhupada les demostró también cómo hacer esto. Consiguió usar un templo de Radha Krishna en un área del centro de la ciudad, predominantemente africana. El templo tenía un vestíbulo con puertas que se abrían hacia la calle, congestionada, y Prabhupada instruyó a los devotos que celebraran el kirtan en el vestíbulo, dejando las puertas abiertas. Los devotos hicieron lo que él pidió, y en 5 minutos el vestíbulo se comenzó a llenar de gente. Era una zona pobre de la ciudad, así que las personas que entraron eran analfabetas y sucias, pero tenían curiosidad y felizmente se unieron al kirtan, sonriendo, aplaudiendo y bailando. Brahmananda Swami salió del vestíbulo y se dirigió a la casa cercana en donde estaba viviendo Prabhupada. El lugar está lleno de gente, le dijo Brahmananda, pero no es necesario que usted vaya. Nosotros podemos continuar solos con el programa. No, dijo Srila Prabhupada, yo debo ir. Brahmananda trató de disuadirlo. No, yo debo ir, repitió Prabhupada. ¿Me vas a llevar? Cuando Brahmananda llegó con Srila Prabhupada, el vestíbulo estaba todavía más lleno que unos minutos antes. Prabhupada, con su toga de seda color azafrán, parecía que resplandecía al entrar en el sucio y mal iluminado auditorio. Al caminar, la multitud se dividió dejando el espacio para que pasara entre ellos y lo veían con curiosidad. En el escenario, Prabhupada condujo un kirtan y dio una conferencia. Aunque el público, que hablaba swahili, no pudo comprender las palabras de Prabhupada, se comportaron con respeto y les encantó el kirtan. Algunos miembros de la comunidad hindú habían estado aprensivos de que Prabhupada abriera su templo a los africanos, y algunos de ellos asistieron para ver qué sucedía. Sin embargo, al observar el programa compasivo de Prabhupada, los hindúes se sintieron impresionados. Un programa aparentemente tan sencillo tenía la potencia espiritual de borrar las fronteras culturales. Esta debe ser la misión en África de Brahmananda Swami, insistió Prabhupada. Ofrecerles el proceso de conciencia de Krishna a los africanos. Y el programa debía ser sencillo. Distribuir prasadam, distribuir libros gratis y cantar Hare Krishna con tambores y kartalas. El proceso de conciencia de Krishna no debería ser solamente otra sociedad religiosa hindú en Nairobi. Los hindúes debían tomar parte donando dinero, pero Brahmananda Swami debía predicar y reclutar entre los africanos. Cuando varios discípulos negros norteamericanos se unieron con Prabhupada en Nairobi, Prabhupada les dijo, hace 400 años sus antepasados salieron de aquí como esclavos, pero, miren nomás, ¿cómo han regresado ustedes como maestros? Prabhupada también organizó el primer kirtan en Nairobi que se celebraría al aire libre. Los devotos fueron al parque Kamakunji
y se pararon junto al árbol más grande del parque, que era un monumento histérico, conectado con la independencia de Kenia. Al estar cantando de pie debajo del árbol, se juntó una gran multitud y muchos comenzaron a cantar. Algunos hasta bailaban una especie de danza tribal. Un joven se les acercó y les ofreció traducir las palabras de Brahmananda al Swahili. Los devotos distribuyeron bundi dulce y la gente que estaba en el público realmente se divirtió. El evento, todo había sido un gran éxito. Corriendo a ver a Prabhupada, Brahmananda le informó lo maravilloso que había sido el kirtan en el parque. Brahmananda sintió la misma emoción que en 1966, cuando le había informado a Prabhupada el éxito del primer kirtan en el parque del Washington Square en Nueva York. Ahora, igual que entonces, los resultados habían sido exitosos. Prabhupada, con su ejemplo personal y su empujar a Brahmananda Swami, en unos pocos días había cambiado el énfasis de la prédica en África, de los hindúes a los africanos. La noche en que Srila Prabhupada habló en la Universidad de Nairobi, 2,000 estudiantes africanos llenaron el auditorio y cientos más estaban parados afuera para poder ver por las puertas y las ventanas. Primeramente, Prabhupada hizo que Bhuta Bhavana, un discípulo norteamericano negro, diera una corta presentación usando algunas frases prestadas en Swahili. Haram Bhai, dijo al comenzar, que significa «Bienvenido, hermanos, vamos a trabajar juntos». Luego habló Prabhupada. «Todo el mundo tan solo está angustiado y en la lamentación. Ustedes, pueblo africano, ahora están angustiados porque quieren ser como los europeos y los norteamericanos. Pero los europeos ya han perdido su imperio y ahora están lamentándose. Así que un lado está angustiado y el otro lado se está lamentando». Luego, Prabhupada siguió hablando y dijo: «Hemos venido a estos países africanos a invitar a todos los africanos inteligentes a venir y comprender esta filosofía y a difundirla. Ustedes están tratando de desarrollarse, pues desarróllense sólidamente, pero no imiten a los europeos ni a los norteamericanos que están viviendo como perros y gatos. Una civilización así no se levantará. La bomba atómica ya está ahí. Tan pronto como comience la próxima guerra, se acabarán todos los rascacielos y todo lo demás. Traten de comprender desde el verdadero punto de vista la verdadera visión de la vida humana. Eso es el movimiento para alcanzar conciencia de Krishna. Y les pedimos que vengan y traten de comprender esta filosofía. Muchas gracias». El público estalló en aplausos y se pusieron de pie para ovacionarlo. La respuesta probó una vez más que el mensaje de Krishna le hablaba al corazón. Era para todos los pueblos. Sin importar su situación política, geográfica o social, cuando Prabhupada había llegado al aeropuerto de Nairobi, le había asegurado a un reportero que él les iba a predicar a los africanos y ahora ya lo estaba haciendo. Les estaba dando a los africanos el mismo mensaje y el mismo proceso de servicio devocional que les había dado a los norteamericanos. Lo que los norteamericanos querían y lo que los africanos querían solamente se podía comprender en conciencia de Krishna. El proceso de conciencia de Krishna funcionaría en cualquier lugar, siempre que hubiera personas sinceras e inteligentes que se acercaran y ayudaran a esparcirlo. La prédica de Prabhupada en Nairobi había sido especialmente muy activa. Había establecido el proceso de conciencia de Krishna en una ciudad nueva, poniéndole el ejemplo a Brahmananda Swami para que lo imitara, mostrándole la norma para difundir el proceso de conciencia de Krishna por todo el continente. Y Syamasundar les mantenía informados a sus hermanos espirituales en el GBC de las asombrosas actividades de Prabhupada. La carta decía esto: «El ritmo ha sido a la velocidad del rayo, y su divina gracia está abriendo también otro vasto campo de operaciones. La gente se amontona,
llena de curiosidad y hace preguntas serias. Una noche, después de haber acabado muy tarde un maratón de prédica, Prabhupada pidió comida y expresó: «Ya ven, tengo hambre. Háganme hablar. Esa es mi vida. No permitan que deje de hablar». Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.